Este lugar ya se está volviendo muy como turístico. Vienen muchas personas a visitarlo. Lo único difícil es el estacionamiento, que el carro no lo puedes dejar en cualquier lado ni solo porque te lo abren. Sí, aquí está al lado de la carretera escénica de Tijuana a Ensenada. Eso y... es lo único, que si nosotros venimos con una persona que nos está cuidando el carro. Sí, es mejor que traigan a alguien que te cuide el carro, porque aquí no está seguro, pues. No está seguro, el carro lo dejan, porque tienes que dejarlo estacionado en la calle, arriba. ¡Oh, ya se puede ver desde acá! Vean, lo bueno es que la marea está baja. Ese es el barco del que le estábamos hablando hace ratito. Vamos a bajar, vamos a hacer unas buenas tomas desde allá. Mis amigos, por aquí tenemos que cruzar este alambrado. Vamos a levantarnos, ojalá que no me agarre. A ver, te ayudo. Levántale ahí. Y vamos a cruzar. Si quieres, te ayudo. Ahora vas a cruzar tú. Va a pagar nuestro camarógrafo. Mis amigos, ahí van unas personas bajando. Vamos a seguir ese camino. Pero desde aquí ya tenemos unas vistas preciosas. Espectacular. Espectaculares. Y hoy es un buen día, un bonito día, con un buen clima. No frío, no caliente. Yo hasta me quité la chamarra. Desde aquí, desde allá, podemos ver lo que es el mirador Salsipuedes. Sí se llama, ¿verdad? Sí, es lo que, miré en el internet. Se llama Salsipuedes, el mirador. Pues si quieres, síguele tú. Vamos a seguir caminando. Hay que bajar con cuidado porque como es un bote bajada, pues es peligroso repararse. Sí, es muy peligroso aquí. Sí. Vamos a seguirle, pues, amigos. Pero está muy precioso. El Picmar, el barco encallado, se encuentra entre la playa Saldamando y Salsipuedes, sobre la carretera escénica, mis amigos. Por si quieren venir a visitar un día, no hay pierde. Lo único que tienen que tener cuidado es con sus carros, dónde lo van a dejar. Es preferible que dejen una persona ahí cuidándolos, porque los abren. Pero aquí vamos a seguir, mis amigos, a seguir, vamos a bajar. Pues el camino está bien para bajar, no está difícil. Pues aquí vamos, así se ve. Y poco a poco nos vamos acercando más. Y por partes hay escalones de madera. Pienso que es como unos 15 minutos de caminando para abajo. Creo que sí, no es tan lejos. Mira, de aquí se mira también la vista. Aquí nos vamos acercando. Poco a poco estamos llegando. Sí. Bueno, pues lo atractivo de este barco es únicamente que la gente viene a tomarse fotos. Porque si traes una buena cámara, te hacen unas fotos pero bien bonitas. Y lo tranquilo que está aquí. Pues aquí nos encontramos unos escalones que nos lleva al barco encallado. Llamado Vicmar. Pero esos escalones se mira como que ya están viejos. Pues arriba, como que la gente los ha ido arrancando, no cuidan nada. Todo eso arriba vienen escalones. Pero poco a poco la gente los ha ido destruyendo. Hay que bajar con cuidado. Sí, aquí con cuidado porque. Sí. Ya está, ya la madera está muy podrida. Son inestables. Pero así poco a poco ya vamos llegando. Pues mi gente, poco a poco vamos acercándonos al barco. Vean qué bonitas flores encontramos aquí en el camino. Es su temporada, hermosas. Si te caes. Ay, 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 ay. Espérate. Yo no creo que yo baje por ahí. Mira, amigos, parte de la aventura. Hoy sí ya bajé. No es tan peligroso. Ay, sí. Sin miedo, mira lo que tenemos que hacer para bajar este lugar. Ya pasamos el peligro, hasta sudé, te lo digo. Pensé que me iba a repalar. Y sudé no porque está haciendo calor, sino que de los nervios. Ya bajamos el peligro. Ah, ¿qué tanto fue eso? Hasta los niños se pueden
bajar por ahí. Eso dices tú. Ya, vamos a seguir. Esto sí que ha sido toda una gran aventura para poder llegar hasta el barco, porque hemos pasado por partes muy difíciles para bajar, pero al fin llegamos, mis amigos, y desde aquí se siente el aroma, ese aroma a mar. Vemos que ahorita ha bajado mucho la marea. Para allá se ve una playa grandísima. Y vean, desde aquí qué bonito, qué bonitas tomas se pueden tener. Veo que ya está nublando, pero está, el panorama aquí está precioso. Valió la pena arriesgarse, bajar por todos esos escalones quebrados, pero al fin hemos llegado. Y vamos a seguir con nuestra aventura. Clima, la marea está baja, así que podemos estar más cerca del barco. Y lo que podemos ver también aquí, que no todos tienen la oportunidad de poder entrar a la cueva, porque casi siempre la marea está alta. Hoy vamos a entrar y vemos que cruzando aquí podemos llegar a otra playa que está allá. También hacia este lado, miren qué grandísima la playa para ir a caminar. Hay muchas playas, es muy bonito. Por lo que la gente lo visita aquí es para venir a tomar fotos, porque ese es lo único atractivo que tiene el barco. Pero vean, mis amigos, qué grande se ve desde acá. Y si cuando uno viene bajando el mirador, o sea, si puedes, de allá se ve el barco así, miniatura, chiquitito. Y es muy bonita la experiencia de estar aquí cerquitita, sintiendo el olor a mar, a pescado, a playa, todo muy hermoso. Vamos a seguir con nuestra aventura. Aquí está una cueva que nos lleva al otro lado, otra playa. Sí, miren, mis amigos, hoy tenemos el privilegio de cruzar la cueva. Porque con aquí está la marea alta, sí. No se puede. Hoy corrimos con suerte. Valió la pena la aventura de bajar, pero vean, mi gente, está precioso. Pero sí, allá es playa, ¿qué no? Sí, también esta playa, donde aquí la cueva ya te lleva a la playa. Mis amigos, este recorrido lo he disfrutado mucho, ha sido toda una aventura, pero ha valido la pena. Vean esta preciosura que tenemos aquí atrás. Estamos frente al barco encallado del Big Mar. Pues espero que se den una vuelta por acá, no está muy lejos de Ensenada. Pues mi gente, hasta aquí vamos a ver el video del día de hoy. Espero que les haya gustado como a nosotros. Y si les gustó, por favor, suscríbanse, comenten, den like y compartan. También estamos en Facebook como De Aventuras. Visiten nuestro segundo canal, Maja Paradise, y suscríbanse. Y nos vemos en una nueva aventura con un nuevo video. Mis amigos, cuídense mucho. Adiós. ¿Qué te pareció la experiencia? Muy bonita. Ha sido toda una aventura. Es un reto bajar porque está muy peligrosa la bajada. Ahorita vamos de subida ya. Pero vean, mis amigos, ya estando allá abajo, se tiene una vista muy bonita. El aire fresco. Y pues hoy nos tocó suerte. La marea está baja, pues así que pudimos hacer unas tomas bien bonitas. Y pues eso es para que la gente conozca nuevos lugares. También nosotros andamos conociendo porque es primera vez que vinimos aquí hasta el Big Mar. Y ha sido una experiencia muy bonita. Y pues vamos a seguir.